un borrado deliberado da historia das mulleres. Si hago un resumen de todo lo que es los estudios de jazz, tanto en Barcelona como aquí, en Galicia, solo en los años 80, no había ni una sola mujer que estudiara jazz. Había cantantes de jazz, había cantantes, pero instrumentistas no. Emma vivió con Rompente, os anos iluminados, donoso Vigo, danosa Galicia daquela época, que era unha Galicia e un Vigo en transición, estirado por tensións de transformación social, de transformación política. Coñecí realmente a Emma cando a vin enriba dun escenario con bombeiros voluntarios e admirei aquel valor que tiña esa muller tocando os teclados no medio de tantos tíos, porque que era unha banda ben poderosa, non? Yo me quedé bastante fría con...